Charca, aquí está la Poncho. Por favor, esto es una actividad hoy, ¿no? Movimiento Favorito 036 y Club de la Bruja están con nosotros también. Aquí están diciendo presente, señores, hay unas hojas que ustedes deben firmar. Bueno, si contamos en la zona de las matas, en la caseta, por ejemplo, en el rincón de piedra, que sería la más afectada, ¿verdad? Porque la presa estaría en la zona. Vamos a decir que pueden ser entre 30 y 40 mil personas. Nosotros estaremos hasta el último momento defendiendo nuestros ríos, Bao y de los presentes aquí que le consultaron si quieren presa o no quieren presa? ¡No! Así es.
tamaño de grupo. Entonces, el agua es vida. Sin luz podamos vivir, pero sin agua no se vive. Y quiero decir algo aquí al pueblo dominicano, no solo a la prensa. Continuemos trabajando unidos. Cada uno de nosotros tenemos que continuar creando conciencia en nuestras comunidades en favor de esta causa, hasta lograr que las autoridades competentes desestimen la construcción de la presa de Las Placetas. Los serranos, no, no, no queremos presa, no, no, no queremos presa. Y yo digo, atención diputados, atención senadores, atención alcaldes, atención directoras de distritos municipales, atención concejales. El pueblo está aquí y no queremos mandadito. No, eres tú tienes que estar aquí. Eres tú que debes estar aquí. Vámonos con otra representación de esta coalición por la defensa de lo nuestro, por la defensa de la sierra. Y está con nosotros de Fundeagua, Juncadito, Rodolfo Coliago. Yo no sé si el presidente es creyente. Pero sí yo sé que aquí hay un pueblo que sí cree en Dios. Amén. 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 Y queremos que el presidente le haga caso a lo que dice Apocalipsis.
que el que destruye la tierra será destruido. El que daña el medio ambiente será castigado. Y yo no sé si él iría a ser castigado por la justicia divina. Pero sí le voy a decir que la justicia terrenal lo está observando a él. Y estamos listos para llevar esta batalla hasta los tribunales. En representación de la juventud serrana, tenemos con nosotros a esta bellísima joven, Viviana Rodríguez, está con nosotros. Muchos se preguntarán de por qué peleamos tanto por nuestros ríos y nuestras montañas. Pero junto a ellos está nuestra historia. Muchos de nosotros crecimos y en caso de que algún día no estén nuestros ríos, no haya montañas, ¿dónde quedará nuestra historia? Se perderá nuestra identidad, porque nosotros los serranos nos sentimos muy orgullosos de cada sistema montañoso, de cada pequeño árbol que crece, porque la naturaleza somos tú y yo, y a ella la debemos de cuidar primero. Muchas gracias. La juventud hoy se une y dice presente. Yo hoy quiero hablar en nombre de los dominicanos que estamos fuera del país, hijos de esta tierra, serranos orgullosos de lo que somos. Al señor presidente le quiero decir, señor presidente Luis Abinader, nosotros también tenemos voz y voto. Y también nos duele nuestra sierra. Con la Fundación Ecológica Tropical y en representación de esta, está con nosotros Yanny Espinal de Juncalito, Punto Pro. ¡Saludos! ¿Cómo están los ánimos hoy? ¡Bien! ¡Qué bueno que estamos aquí! ¡Qué bueno que hemos dicho sí! ¡Sí estamos en contra de ese crimen ecológico que se quiere cometer en nuestra sierra, en la tierra que me vio nacer! Señores, voy a iniciar con poner un ejemplo. Y quiero decirle a ustedes, y quiero que ustedes me respondan, ¿qué pasa cuando una persona pierde una pierna? ¿Qué la coja? ¿Qué pasa si un ser humano pierde los pulmones? ¿Qué pasaría si le arrancan el corazón a la sierra? ¡La asesinan! Señores, nosotros no nos oponemos al desarrollo de la sierra. Nos oponemos a ese crimen que se quiere cometer en la sierra. Nos oponemos a ese ecocidio. Nos oponemos porque sabemos que ese mal llamado proyecto de desarrollo, mal llamado, gente, no es factible, no es viable, pero mucho menos es sostenible con el tiempo. No somos bobos, le habla la experiencia. Nosotros hemos ido desarrollando nuestra zona, por lo que le decimos al presidente de la República que nosotros no queremos a Andrade Gutiérrez en nuestra tierra. No queremos la EGI en nuestra zona. Pero tampoco queremos funcionarios en nuestra zona confundiendo a nuestra gente, diciéndole que van a hacer obras que son deudas sociales de décadas, no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos, que son deudas sociales que ellos tienen que pagar con nuestros impuestos. ¡Fuera la EGI! ¡Fuera todo lo que tiene de nuestra zona! ¡Asesino! De Carrizal con nosotros, una serrana de corazón, Yesenia Gama. Socioambientales de la sierra, por la defensa de las aguas de la sierra, proclama pública la coalición que fija razones en contra de la construcción de la presa de las Placetas en San José de las Matas y rechaza la licencia social y ambiental solicitada
por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGI. Los componentes de la infraestructura propuesta al pie del parque J. Armando Bermúdez, en la parte alta de la cuenca de los dos ríos, violenta la ley 202-04 de áreas protegidas. Hoy, 29 de agosto del 2021, decimos a todo pulmón no a la construcción de la presa Las Placetas en San José de las Matas. A el joven Abraham, el imperio típico. Para toda la sierra defendiendo la presa. Ese fue un tema que me salió como que hubiese estado predicho lo que está pasando ahora. Dedicado para toda la gente que no quiere la presa. ¡Ajá! Pero en la fiesta de la sierra San José de las Matas. Si usted busca un buen río y todavía no lo ha encontrado, en camino a las Placetas se encuentra el río. En camino a las Placetas se encuentra el río. ¿Cuáles son los que no quieren presa? Y oiga, ¿por qué no queremos presa? Y es que no tiene una cosa que lo visita mucha gente, porque tiene agua fría. ¿Y qué más? También tiene agua caliente. ¿Qué es lo que tiene? Porque tiene agua fría, también tiene agua caliente. La gente rico de tierra, la de la Placeta. Y cuando ellos salen, qué cosa más rica, qué cosa más rica. Y cuando ellos salen, pero qué bueno es el río Bajo. Y quieren venir a dañarnos con la presa, ¿eh? Vamos a meter toda esa gente presa. ¡Ay, el que prende! ¡La gente de esa joma! El río Bajo. Que nadie compare con el río Bajo, que nadie compare, porque otro no tiene esas aguas termales, porque otro no tiene esas aguas termales, esas aguas termales, porque otro no tiene. Y yo le saqué esa melodía a ese tema, bonita como se la merece el río Bajo, tanto el río Bajo como el río de Jagua. Jali con Sajoma unido. Como suena el imperio típico, háganlo. Lo pueden buscar en YouTube, Abraham el Imperio Típico Oficial. ¡Sí, sí! ¡El mellizo! ¿Cómo suena aquello bajo? Ese aquello bajo soy yo también. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Merengue de fiesta. ¡Aprovecha! Si llego a mi casa, a mi tierra los montones. Si llego a mi casa, a mi tierra los montones. Yo me voy para río Bajo, a dar unos chapuzones. Yo me voy para río Bajo, a dar unos chapuzones. A dar unos chapuzones, me voy para río Bajo. ¡Eso es lo que va para río Bajo! Tanto por Jánico que por la Placeta, sí. Y hoy ese mambo también, como lo hizo Abraham el Imperio Típico, para los jóvenes y los viejitos, ese tema está perfecto.